Por alguna extraña razón, el ser humano creó varios deportes, pero uno de ellos atrapó con mayor intensidad la atención de la humanidad. El fútbol. En este estadio, el centenario, en 1930, Uruguay se convirtió en el primer campeón del mundo. A partir de ese momento, el fútbol fue expandiéndose por todos los continentes, traspasando todo tipo de fronteras, conquistando con pasión y magia el corazón de la humanidad. Esta historia no es sobre Uruguay, Alemania, Argentina, Francia, Inglaterra, Italia o Brasil. Esta historia es sobre un país que no ha participado nunca en un mundial. Considerado el equipo más débil de Sudamérica, con una larga historia de derrotas. Siempre último en las eliminatorias. De una Copa América, el grupo era Argentina, Brasil y Venezuela. Y en ese grupo, bueno, fuimos a jugar allá en Rosario, me acuerdo yo, en época de junio, julio, época fría, y los argentinos nos hicieron una cantidad de actos protocolares que nos habían informado, y nosotros habíamos salido ya para jugar el partido, manga larga, pero en pantalones cortos, todo. Y los otros argentinos salieron con mono. Nosotros teníamos un mono aplicado como para el frío. Y entonces nos tuvieron como 10 minutos en actos ahí. Habló un gobernador, habló este, el saque de honor de alguien, en la otra cosa. Cuando empezó el partido estábamos paralizados. Y así fue, empezando el partido, a los 2 minutos le tiraron un pase, un centro al arquero que en aquel momento jugaba para nosotros. Y cuando él agarra la pelota y la quiere bajar, se le cayó, se le quedó paralizado las manos, no pudo articular la presión, se le cayó y le tropezó en la rodilla y quedó al delantero de ellos y nos hacen el primer gol de esa manera. Bueno, después era un drama, o sea, cada ataque de ellos se sentía bajar de la tribuna de que la agarraba el defensa. Oh, y cada vez que aumentaba la cercanía de su ataque al arco nuestro, aumentaba el nivel de presión y nosotros tratando, pero no podíamos, no había esos conceptos, quizás tácticos ni con visiones claras del fútbol, y nos hicieron 11 goles, 11-0. Y cuando regresaba al hotel, y dentro de mi interior, adolorido, pero a los 17 años uno como que es más, menos formal para asimilar esas derrotas. Sí, ya las perdimos, 11-0, está bien, sí, me voy. Pero cuando iba pasando por la habitación del hotel, reconocí gritos de algunos compañeros y entre ellos discutían y se peleaban que no podía ser, que cómo era posible que fuésemos tan malos, que no había manera de cambiar esa historia, que siempre perdiendo por goleada, que esto ya era lo último, perder con esa cantidad de goles, que no sé qué. Yo me quedé como pasmado en esa puerta, reconociendo eso a mis ídolos, diciéndose todo eso y decía, oye, es verdad, vale, ¿cuándo será que podemos?
entre ellos llorando y diciendo todas las ofensas y tratando como de descalificarse cada día más como jugadores de selección, que no eran capaces de cambiar la historia o no éramos capaces de cambiar la historia. En esa puerta de ese hotel, en ese día, en esa escena, yo lo dije, algún día lo vamos a hacer. Algún día lo vamos a lograr, lo vamos a cambiar esa escena, ese dolor, esa manifestación de humillación. En marzo de 2001, Richard Páez es designado director técnico de Venezuela, sustituyendo al argentino José Omar Pastoriza, quien entre sus jugadores contaba con el hijo del nuevo director técnico. Con mi papá cuando llegó estaba convencido de que íbamos a ganar los partidos y de que no se tenía que mirar al rival como si fuera más que nosotros. Era difícil convencer al jugador de que tenía que quedarse con la pelota, de saber manejarla, de tener la confianza con ella, de tocarla con confianza a un compañero y después también estar dispuesta a volverla a recibir. Cero pelotazo largo, solamente cuando fuese una necesidad. Por eso fue el cambio de la dimensión del miedo, porque en el camerino decían, vamos a ganar la Argentina. Yo creo que pensarían que estábamos locos cuando dijimos que íbamos a atacar y que le íbamos a ganar a Argentina. Y nosotros mismos no nos creíamos, pero recibir un cachetazo. A pesar de que se habrá perdido con el mismo resultado de muchas veces, se mostró una Venezuela que no fue la que se paró atrás de la mitad de la cancha. Venezuela salió a jugar, salió a atacar. La conclusión de todo el cuerpo técnico era que habíamos logrado lo que se quería y que íbamos a tener los resultados. Cuando Richard llega y implementa esta filosofía, el jugador venezolano pudo darse cuenta de que era capaz de no solamente hacer 5, sino hacer 10, 15, hasta 20 y más pases consecutivos entre nosotros, y eso por supuesto que genera una confianza al jugador, que genera una irreverencia y a la larga pues da los resultados que se lograron. Cuando le ganamos a Uruguay, el primer partido que le ganamos a Uruguay aquí, el 2-0 en Maracaibo, ese 14 de agosto del 2001 que le ganamos a Uruguay 2-0 a un bicampeón del mundo, los periodistas en esa euforia que vivíamos en ese momento y los medios de comunicación, toda la afición, todo un país feliz, alegre, que eran pocos los que presenciaron ese partido, pero hubo buena presencia. Me preguntaban ese día, ¿a quién le dedicas tú ese primer triunfo? Yo me recordé de aquella escena y le dije, a aquellos que se habían colocado la camiseta nacional y no habíamos podido cambiar la historia. Para ellos va este triunfo, porque por fin comenzamos a cambiar la historia de humillaciones y de derrotas que no habíamos creído que podíamos hacer. Uno siente que Venezuela se encaminó por el sendero correcto. Creo que del 2001 para acá, Venezuela logró encontrar el camino que estuvo perdido toda su historia. No. Aquí no están todos, ¿verdad? ¿Quiénes faltan aquí? Ya va Pérez. Ábrelo más. El mechudo. Ah, Jiménez. Cáceres. Ese no me lo sé porque ese está entrando ahorita. Ese es Miki. Ah, Giovanni Pérez. Rubén Morán. No, ese no. José Manuel Rey.
Caricari. El chiquitico ese que va ahí, mire, el chiquitico ese. Sí, Chero, ese chiquitico. Ese es. No. Sí, Chero. Ese es el más chiquitico de todo el equipo. Siempre me ponía bravo por. Entonces, celebran por Brasil y por Venezuela, ¿cuándo van a celebrar? Me permitían ir a fútbol porque era como el premio a que en los estudios marchaba bien, ¿no? Y cuando tenía 5 o 6 años, pues mi papá me llevó a un equipo para empezar a practicar. Y resulta que cuando estaban haciendo fútbol, pues yo me quedé jugando con tierra, ¿no? Ahí en el propio campo. ¿Cómo será? Empecé jugando delantero. Después me fueron retrocediendo, mediocampista, defensor, y hasta que llegué al arco. Ya de ahí para atrás no hay más nada que alcance a pelota. A mí mi mamá me mandaba su mandado y yo iba con la pelota. ¿De verdad? Los 24, 31, o sea, a las 12, descalzo y pateando una pelota de básquet, pichada por ahí. Pero no así, a mí no me enseñaron a jugar fútbol. Y las mamás de algunos compañeros, me acuerdo, y los papás a veces me preguntaban, pero... Sí, pero ¿qué vas a estudiar? O sea, yo quiero ser futbolista profesional. Era una locura ser futbolista. No tenían un futuro, supuestamente. Hay muchas dificultades, hay muchos obstáculos. Porque hubieron algunas personas que no creyeron en la Vinotinto, ¿eh? Entonces ahorita se le está demostrando a la gente que no quiso creer. Se le está demostrando que Venezuela ahorita está aumentando futbolísticamente. ¡Dominó el cuerpo! La Vinotinto tiene que enfrentarse a cada uno de los equipos de Sudamérica para alcanzar el Mundial de Alemania 2006. Los primeros 4 clasifican directamente y el quinto va a repechaje. Y distancia, realidad de juego, preciso. El arquero tiene que ser muy preciso en ese sentido. Creo que el mejor aporte que puede dar un jugador en este proceso que nosotros estamos llevando es jugar en equipo. Eliminar ese fantasma, el individualismo, esa tentación de figurar y decir todos trabajamos para un gol y un gol será para todos. Arriba de ellos ahora. Arriba de ellos. Toquen la pelota. Es un espacio reducido. Ese es el trabajo. Con un equipo que nos presiona ahí, no podemos estarnos. Toquen, abren, cambia. Con facilidad. Cambia. De aquí para el Mundial. ¿Qué es lo que todo el mundo espera? Como nunca antes, Venezuela cree que es posible llegar a un mundial. ¡Esa bandito! Richard, el mensaje para la afición venezolana. Profesor, ¿en qué medida se respetará la historia de Ecuador de haber estado ya en un mundial? Dicen que se acabó la cenicienta y que ahora va a ser una princesa, ¿no? Dos jugadores seleccionados de su país juegan acá en el medio. ¿Tres? ¿Cómo es para Venezuela que ha venido evolucionando en estos años con su lucha? Países en América que no iban al mundial, Ecuador y Venezuela. Ahora Ecuador ya fue, le falta Venezuela. Dios quiera que se vaya a Venezuela ahora. Nosotros tenemos que tener una mentalidad de ser mundialista. Y si tú no estás en esto, no puedes estar aquí.
pero este Richard Páez, entiéndanlo muy bien, no van a encontrar una filosofía de entrada, de marcar atrás, de defenderme atrás para que me vuelvan a meter los 3-0. No existe en mi mente ese estilo de juego. Prefiero que me metan 3-0 siendo eso lo que vi en la cancha con un equipo metido adelante, que Argentina corrió adelante y corrió atrás, se exigió al máximo. Eso es lo que me interesa porque estamos creciendo, estamos aprendiendo en cada partido. De acuerdo al resultado contundente 3-0 hoy, que pesó mucho la camiseta de Argentina, un equipo de tantos pergaminos en el Olímpico, ¿o por allí influyó más los errores que cometió Venezuela? Esta Venezuela no le tiene temor a ninguna camiseta. Y si no, no lo noto ahorita en la cancha. Profesor, yo me hice una película antes de este partido, me imagino que usted también se la hizo. Dentro de su guión, había 3 goles en contra en la primera media hora. Richard, la irreverencia del primer tiempo no le costó ese 3-0 a Venezuela. Ya tenemos 5 goles en contra, no tenemos ninguno a cero. ¿Qué respuesta le puede dar Richard Páez y la selección venezolana de fútbol al no haber conseguido los resultados que se esperaba después de haber hecho ese sacrificio? Si te pones a escuchar los mensajes y razones para no lograr el éxito, no lo logras. La gente te va a decir muy fácilmente, no se puede, ¿no? ¿Qué se va a poder? Venezuela tradicionalmente ha tenido es béisbol y estamos preparados para eso. Aquí no hay cancha, aquí no hay incentivo. Y los cuadros de relevo, ¿y dónde está el semillero? No sé. Sencillamente, vamos al mundial. Aquí se hace como que uno juega más fácil con este esquema. Apenas otros técnicos te dicen que por lo menos uno hace un túnel aquí y a Richard le gusta esa vaina. O sea, le gusta la calidad. Apenas tú haces un túnel con otros entrenadores, estos empiezan a formarte el peo y todo el verguero. O sea, es distinto, son distintos los técnicos. Y la forma como le gustan a los técnicos que uno juega. Estando en un equipo profesional y cuando se tenía la posibilidad de ir a la selección, siempre a lo que nos atrevíamos a expresar era: quiero llegar a jugar fútbol profesional, quiero jugar en Argentina, quiero jugar en Europa, quiero llegar a la selección de mi país. Y el mayor deseo, pero sin poderlo expresar, era decir: me encantaría ir a un mundial. Era un deseo reprimido, que uno no se atrevía a expresarlo con aquella contundencia, con aquella seguridad, porque hasta podíamos ser objeto de burla. Hoy sin ningún temor podemos decir: queremos ir a un mundial y estamos trabajando para eso. Ya, Pallarín ya viene con el balón sobre la marca Giovanni Hernández. Hay un hombre que llega al apoyo, que es Jiménez, que viene con el esférico tocando la puerta sobre la parte derecha desde el fondo para Hernández. Hernández va. Pica de rapidez, ante la puerta cero, viene el marco. Obvio sobre el costado, paso, le va a pegar, le pegó. ¡Venezuela! Cumplen los 45 minutos de la segunda mitad, más el descuento que otorgue el principal Reynoso. 3 minutos nada más. 3 minutos nada más. Con estos sendos triunfos, Venezuela logra ubicarse en el quinto lugar
tocando por primera vez la realidad de clasificarse a un mundial. Por eso es que todo trabajo en equipo, en que ellos deben hacer todo lo que hagan es bajo un concepto, bajo un porqué y para qué, hacia dónde corren, cómo debo correr, cuál es el dominio del espacio. Vamos. Toca nosotros. Eso es, se amalgama con el trabajo técnico, táctico de Richard. O sea, eso no va por separado, eso es sistémico, holístico. Yo quiero un autógrafo. Yo soy Rivera. Una sonrisa a la cámara ahí. Pero los morochos, venga, por favor, los morochos de la selección. Hola. Ya va. Mis hermanos, yo quiero otro autógrafo. Ya va, tiene que esperar a otro. Ay, gracias. Ay, gracias. Gracias. Te juega muy bien. Antes no se daba así mucho. En Mérida siempre hubo interés porque el fútbol es otra cosa. Pero ahora se vive diferente, ¿no? ¿Cuántos años tiene, mamá? 6. ¿Dónde? Ahí. 6 añitos. Toma. ¿Ves? ¿Qué más que esto? Que estemos llegando a gente tan joven, ¿no? Antes tú sabes que gente de 17, 16 años ya entienden más o menos qué es fútbol, pero con 6 años, ya que estén vinculados a una camisa, a un equipo, un país, ya le da mucho orgullo a uno. Eso es algo que se va a dar. Eso es algo que viene solo. Ya nosotros estamos clasificados al mundial y cada partido que juguemos nos quieren quitar ese cupo. ¿Qué haces para no quitar? Ganar o empatar. No perder. Es bonito pensar así, antes nosotros no pensábamos así. Calma, poco a poco. Tuvo un efecto de todo el resultado y es una contribución de la gente, una contribución espontánea. Es decirle a la Vinotinto, estamos con ustedes. Por favor, agradezco que para atrás o para arriba. Por favor, para atrás o para arriba. Yo creo que la Vinotinto está concentrada hacia adentro. Y lo que estamos buscando es que ellos se enfrenten a situaciones como esta porque van a haber cosas peores. Superiores en términos de focos o cosas que van a pasar y van a ocurrir que van a influenciar o que van a buscar la pérdida de la concentración, que a veces de manera premeditada se puede hacer en otro país. Entonces es necesario que ellos se familiaricen con esto y que tomen esto como un acto de reconocimiento al resultado, al esfuerzo de todo el equipo, ¿no? Thank you.
locura, esto es muy emocionante en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo el que está viviendo el fútbol venezolano, todo el pueblo venezolano que está disfrutando de estos momentos de la selección, y ojalá Dios nos permita seguir disfrutando más y lograr la meta que nos hemos trazado. Una experiencia que gracias a Dios pues, se está viviendo y nos ayuda para crecer a todos, los fanáticos, los jugadores, nosotros, los técnicos, todo el mundo va creciendo en ese equipo. Eso sí, pasaron las expectativas de la tranquilidad. Siempre veníamos a Mérida con la intención de trabajarlo con mayor privacidad posible, con la intimidad adecuada, y ya esta selección nacional ya no tiene privacidad. Considero que es un fenómeno que se ha convertido en una realidad social de nuestro país y en la cual todos tenemos que sentirnos orgullosos, y creo que queda es la conclusión de que tenemos que tener ya una organización de protección, de seguridad, de darle un poquito más de privacidad al equipo para trabajar. Bueno, nos vamos ya hoy y definitivamente llegamos mañana a Uruguay diciendo estamos preparados. Mira, la historia del fútbol es así. Mientras todos hacían la guerra, acá en Uruguay jugaban a la pelota. Por 1-0, porque está promediando el primer tiempo, no le salen las cosas a Uruguay. El partido está difícil, hay 50.000 almas que están sufriendo. Ahora en el segundo tiempo le ganamos. Le ganamos 10. 3-1 le ganamos ahora. ¡Qué momento! ¡Qué partido! ¡Qué noche! Thank you.
Este histórico triunfo coloca a Venezuela en un increíble tercer lugar. Por eso es que se nota tanto el cambio, porque como siempre fue el béisbol, y nosotros éramos de repente, bueno, Venezuela va por participar nada más, pues siempre existió la jugadores con categoría, siempre sobresalía, pero individualidades, no había un conjunto que por lo menos acompañaba resultados, también mayor la identificación y ya ver los objetivos, si ven una imagen, ya hay que proyectarse. El público está muy entusiasmado. Desde hace más de 2 meses que no hay entradas aquí en San Cristóbal. Y contando las horas hasta el martes a las 7 de la noche que empiece el juego. A ver cómo nos va. Y ojalá Dios sea venezolano de esa noche. Amén. Está feo, ¿no? Está lluvia el coño. Pero vamos contra Paraguay. Estaba suspendido. Estaba 5. Cagada. Ah, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas? Pero llovió en el día y después en la noche paró de llover. Y la cancha estaba... Ojalá que la cancha por lo menos no haya fotos, no haya esa vera. No, el planteamiento es el mismo, pero el peor es la pelota. O sea, que si hay pozos se queda y el verguero uno puede tirarla. Y no va a agarrar y quiere saber de adelante para no complicarse uno. Y Richard me pasa la alineación así, ¿eh? Uh-huh. Gilberto Angelucci, Luis José Vallenía Pacheco, José Manuel Rey, Alejandro Sichero, Jonay, Leopoldo, Leo Bielma, Ricardo David, Urdaneta, Juan Arango, Alexander Rondón. O sea que si se pierde abajo, nadie sabe qué. Esto se conserva en mucho cuidado hasta, o sea, como en secreto hasta que el jugador se entera. Después que sacan de la charla, todos entran felices, pero salen 11 contentos más que otros 8, 7 que no van a jugar. Entonces ya tú sabes por la cara, entonces ya tú puedes repartir la alineación y pues ya los jugadores saben. Pues. Ya son las 3 y 10. ¿Eh? Y sigue lloviendo. ¿Hasta dónde llega la inspiración de un jugador cuando ya ha cumplido una meta y ahora lo que le corresponde es cumplir la más importante, que es la clasificación a un mundial? A él le inspira si alrededor nuestro hay una organización que nos empuja, alrededor nuestro hay una responsabilidad de un país que nos empieza solidariamente a consolidar como equipo. Pero para eso necesitamos apoyo. Esto no lo podemos seguir sacando de abajo en base al esfuerzo del jugador, porque el jugador está dando un esfuerzo tremendo. Estamos esperando porque ahorita a las 6:30 nos saca porque viene el ganado. También hay que pedirle un poquito de sacrificio a los jugadores. Un partido que no fue muy bueno. Hasta un perro olfatea el mal olor de la derrota.
De repente el hombre a salir en el segundo tiempo era Ricardo David Páez y no Gaby Urdaneta. De todas maneras, el técnico es el que maneja, el técnico es el que sabe. No es una crítica para los jugadores de nuestra selección nacional, pero me dio la impresión que algunos de ellos también estaban observando el empate. Estamos arreglando. Viste, la cosa que hay que hacer para jugar fútbol en Venezuela, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste que no es puro jugar fútbol? Te pones a ver, o sea, la realidad del fútbol venezolano son las canchas malas, los equipos profesionales que no son clubes, o sea, no tienen categorías menores donde todos los niños se vean representados, donde todas las estructuras físicas del fútbol no están adecuadas para la práctica, para la enseñanza del fútbol menor. Con el dicho de que si el que aprende en cancha mala juega muy bien en la... Es mentira, el fútbol se aprende en cancha buena. Si no, entonces los brasileños, los europeos, los argentinos, todo el mundo estuviera en cancha mala para llevarlos a la buena. Eso sí, juegas a 5 por hora aquí. Cuando llegas a la cancha bien, todo es más rápido y pierden los tiempos. Porque uno está acostumbrado aquí que hagan un malvado en la pelota, entonces te aguantas más y tienes que darle 2-3 toques para poder sacarla aquí bien. Se queda atrás, sí. Entonces, con Argentina tiraron tremendo engaño, ¿no? La pintaron, ¿no? Las partes esas amarillas que se ven de tierra, les echaron pintura verde. La gente no sabía por qué fallábamos tanto y por qué nos brincaba tanto la pelota, sí. Era que la detenábamos mal. Y después los era que la cancha estaba pintada. Venezuela tiene un hándicap en desventaja tremendo, porque el fútbol venezolano no tiene estructuras, no tiene proyectos, no tiene una organización que respalde triunfos, que respalde o consolide generaciones o selecciones. Lo que ha hecho la Vinotinto está escondiendo la realidad del fútbol nacional. Venezuela tiene que entender definitivamente que estos muchachos están consiguiendo un nivel competitivo internacional sin haberse desarrollado en un ambiente que lo lleve a ese nivel. Lo impresionante fue la victoria contra... Nosotros teníamos partido contra Brasil acá y ustedes estaban ganando 3-0 ya. Todo el mundo, gana Venezuela, gana Venezuela, gana Venezuela. Hubo un apagón de luz acá. Y justo nos concentramos todo en Venezuela, Uruguay. Cada vez que metía a Venezuela, ¡oh!, decía la galería. ¿En serio? Así. Este tipo de compromiso como el de hoy parecía un Paraguay-Argentina y era un Paraguay-Venezuela o un Paraguay-Brasil, ¿no? Y era Venezuela la que queríamos acá ganarle a Paraguay, jugarle con nuestras armas. Todavía tenemos muchas cosas por seguir trabajando, pero nos vamos satisfechos de ese nivel de exigencia a lo que sometemos a nuestros jugadores y esto responde. Porque el círculo vicioso es aquel, no se puede, como no se puede, no hace nada para que se logre. Como no hace nada para que se logre, no se obtiene resultado. Como no se obtiene resultado, lo que refuerza es la creencia de no poder. A la larga, te diste cuenta que no se podía. Por eso fue que no hice nada, y yo sabía que no se podía. A la larga, terminas convencido que eres un clarividente. ¿Quién le va? Yo le voy a Brasil, 5-0. 4-1, gana Brasil. Voy a Brasil. ¿A Brasil? Sí, aunque me duela que yo sea de aquí, pero digo, voy a Brasil. ¿A Brasil o a Venezuela? A Venezuela. Yo soy venezolano. ¿Venezuela? Yo soy venezolano. ¿Está bien, Pimago? Sí, están divididas. Aquí están divididas las apuestas. Yo voy a Brasil, pero como soy venezolano, entonces estoy con los dos. No me importa que gane, quiero ver el espectáculo. Vinotinto está del lado del corazón. Más nada. Yo soy regionalista, pero yo no voy en contra de ningún equipo, porque yo practicaba deporte. Pero yo tengo que ir al nuestro. Uno tiene que ir al de la casa, no puede ir en contra. ¿Qué esperas del juego hoy?
que ganemos Brasil y este que, aquí, que meta un gol. Este que está aquí. ¿Y dónde sos que, vos? Yo soy de aquí de Maracaibo. Que le pegue a su familia. Se arruina. No están preparados. ¿Para qué? Para jugar con Brasil. Ni con ningún otro equipo. ¿Y tú qué piensas? Que sí, que iba a la Vinotinto. Yo tengo fe de que mi equipo pueda ganar. Es que uno tiene que morir con las botas puestas. Oportunidad en tu vida que puedes ver cerca a esos jugadores. Un momento que tal vez no puedas verlo. Para verlo, tienen que ir a Europa. O sea, hay que disfrutar y respetarlo. Vení, 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 saca una foto. Te va a los brasileños con el culo roto. Te está diciendo Martito, los mejores jugadores del mundo. ¿Estás loco? Los mejores jugadores del mundo me lo maman, chicos. Que iban a ganar Venezuela, Venezuela. Muchachos, lee la Biblia, lee la Biblia. ¡Qué leche! Ni Ronaldinho, ni Ronaldo, ni Kaká, ni Adriano. ¡Venezuela no! ¡Brasil cero! ¡No va a poder nadie con nosotros! El primer gol lo va a hacer Ruber Morán, vas a ver. Le va a pegar al ángulo y va a picar en el palo y le queda Ruber Morán de palomita. Y después Brasil va a salir corriendo con Roberto Carlos, le pegó en el palo. Viene el contragolpe con Mariota y Ruber Morán. Y entre los dos van a dejar mamando a Dida. Y le van a decir ¡ole! No, hombre, esos son los mejores defensas del mundo. Cafú, Roberto Carlos. Roberto Carlos cuando juega en el Real Madrid lo dejaron mamando de cada rato. ¡Ole! Ay, que no estaban concentrados y no podían jugar bien. Ay, no estaban concentrados. No estaban concentrados y no podían jugar bien. Con 35 mil espectadores haciéndole bulla van a estar concentrados. No consigo por qué tú en tu país tienes que jugar de visitante. No entiendo. Por muy figuras que sean, no entiendo. Yo no comparto la rueda de prensa que hace Pozo Richard Páez cuando lo anuncia a los medios de comunicación nacional e internacional de que él está muy contento y está satisfecho por la personalidad del equipo. ¿Cuál personalidad? Hable de algunos jugadores, no generalice. Porque personalidad tuvieron algunos, no todos no tuvieron personalidad. Es difícil, pero lo importante es que se le jugó, se le trató de jugar de tú a tú y fuimos un poquito más que ellos a veces. Es que en el juego no se trata de jugar bonito, se trata de jugar bien. Y para jugar bien hay que marcar y hay que hacer los goles. O sea, ellos nos hicieron los goles, pero no tuvimos miedo. Más que todo, algunos goles fueron por errores de nosotros. Y que tú, y ahí se ve que tú puedes jugar con cualquier equipo. O sea, de tú a tú, porque cualquier jugador de acá puede jugar en cualquier parte. Porque es que el problema es el siguiente. Los goles no se merecen, los goles se hacen. Y si no, no define. Si no tiene jugadores para definir, para concretar una jugada del gol. Son aprendizajes. Cada partido se aprende algo. Venezuela fue muy bonito, pero perdió sin color. Bueno, lo hizo los goles. Entonces, de esa personalidad, de ese concepto, de esa propuesta, ¿por qué estoy hablando? Más allá de que la historia o de que Ruber haga dos goles o quien sea, pues lo importante es que el equipo se atrevió, que buscó, que a pesar del resultado nunca bajó la cabeza y mantuvo esa identidad a pesar de los errores. Nosotros podemos seguir y continuando conformándonos con hacer un buen partido. No podemos nosotros más. Pablo alineó como al se reúnen entre ellos mismos, hacen un grupito aquí. Entonces tú lo ves riéndose, burlándose, haciendo preguntas así insidiosas y tal, y se tratan de desequilibrar, ¿entiendes? Caumar ambiente. Nosotros no podemos hacer el trabajo como nosotros quisiéramos, respetando los parámetros de ustedes, pero entonces vemos que los jugadores sí se acercan, que pueden firmar autógrafos, que pueden estar, no sé si eso de repente lo descontrola menos que nuestras preguntas. Siempre trato de que al medio de comunicación, y que son los multiplicadores de la idea, a donde le va a llegar a la masa, a ese público,
que definitivamente lleguen mensajes con la orientación adecuada. Que cada opinión de ustedes, que cada vez que ustedes escriban, cada vez que ustedes emitan una opinión, entiendan que lo tenemos que hacer es sumando en positivo. Para transmitir lo que todos queremos, llegar al Mundial. Richard Páez tiene los méritos necesarios para ser el técnico de la selección por 10 años más. Pero también sabe que si usted se equivoca futbolísticamente, nosotros lo vamos a decir porque es nuestro trabajo, ¿no? Mañana 14 de octubre, mañana juega el Tinto, mañana vamos a ganar con Ecuador, aquí en el Pueblo Nuevo San Cristóbal. Hoy vamos a seguir cantando la hoy, vamos a seguir cantando la hoy, hasta que salga la luna. Venezuela comparte el cuarto lugar hacia Alemania 2006, junto a Chile y Ecuador, empatados con 13 puntos. Cada vez que Maradona pateaba, y yo la agarraba, el tipo me decía así. Por eso es que uno dice que son monstruos, que están más allá que los demás. Porque tienen tiempo para esas cosas. Inclusive, yo tuve a Ronaldo en el partido. Se me acercó en un momento de interrupción del que se metió un fanático. Me dice, ¿qué te pasó? Él me dice a mí, pues yo estaba mal porque estábamos perdiendo. Y le digo, ¿dónde? Me dice, en el gol. O sea que se me fue por debajo de las piernas. Y entonces yo le digo, no, yo estoy esperando que tú patees fuerte y pateaste suave. Me dice, tranquilo, que eso es normal. Eso sucede y tal. Así levantándome de la moral. Y con Maradona me pasaba lo mismo. Yo te voy a mostrar un zapato, que es el zapato del más grande de todos los grandes. El zapato de Maradona. Mirá, mirá de quién era. Tú tuviste tu mejor juego de tu vida. El mejor juego de tu vida en San Lorenzo contra Boca Juniors, que le tapaste dos tiros a Maradona, que salió declarando. Yo ya no pienso como pensábamos muchos argentinos. Hace 10 años atrás venía a Venezuela y hacíamos una apuesta a ver cuántos goles hacía Argentina. Esta Venezuela que nos estamos encontrando es una Venezuela muy madura, un equipo maduro, un equipo que ya sabe lo que quiere en un campo de juego. Creo que toda la constancia y todo lo que uno sufrió y pasó, hoy en día uno recoge todos los frutos, ¿no? De hoy yo no puedo decir Argentina le va a ganar a Venezuela. Estar peleando para ir a un mundial, ¿no? Es un sueño. Pero se puede hacer realidad. Thank you.
victoria, ¿eh? Sí. Ay, quiero felicitarte, Joaquín, ¿verdad? Siente uno más el respaldo de la gente común que los que están aquí metidos en el fútbol. No hay mentalidad de cambio, o es que los únicos que cambian son los jugadores. Meses más tarde, la Vinotinto se enfrenta a un nuevo e inesperado obstáculo extradeportivo. Desde el año 1987, Rafael Esquivel se mantiene en el cargo de presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Justo dos semanas antes del próximo partido contra Colombia, hay nuevas elecciones para dicho cargo, pero hay un único candidato, Rafael Esquivel. La plancha opositora Fútbol Popular, al ver cercenada su participación democrática, introduce un recurso de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia. Rafael Esquivel acude a la FIFA. Hoy llegó a la Federación de Fútbol otro comunicado a la FIFA. Ya nos habían enviado uno la semana pasada alertándonos un ultimátum, diciéndonos que si las elecciones no se realizaban antes del 19 de marzo, pues Venezuela estaría desafiliada. Lamentablemente, en nuestro mejor momento aparece, bueno, unas horas fatales, de verdad, y estamos muy cerca, y duele decirlo, que, bueno, que Venezuela desaparezca del concierto internacional por un buen tiempo. ¿Y tú crees que Esquivel se quede tranquilo? Que vaya a echar tu tema FIFA. Mátenlo. Esquivel, claro que dice, mátame. Yo asumí esto de desafiliado, me voy cuando me desafilien. Porque se la pone a ver, porque tampoco es un niño de su. Así que no hay que hacer otra cosa sino esperar. Se murió el fútbol, señores. Tanto que costó levantarlo y está muriendo. No, yo no me meto con esos abogados. De la cuestión jurídica son abogados que revisan. ¿Y sabes que no presentaste la firma, crees? No sé, tampoco sé, porque no conozco eso. Muchacho, Dios lo bendiga. ¿Todo bien o qué? Sí. Nosotros jugamos el 26 por y esa vaina, coño. Me sale una feca. Mañana rueda de prensa a las 11 de la mañana. ¿De quién? Ministerio de Educación. ¿Sobre esto? Ok. El viceministro, el ministro. Eduardo Álvarez. Y Aristóbulo. Victoria Mata, Esquivel. ¿Qué hora? Y las dos planchas. Y Richard Páez. Más allá de quién va a terminar siendo el presidente de la federación, si se va a mantener el señor Esquivel, si va a haber otra candidatura válida. Y por supuesto, toda la polémica que se ha desatado en torno a la posible desafiliación de FIFA. Ustedes, pues, nos vienen a presentar acá un acuerdo al que se ha llegado, pero yo quisiera saber si eso ya evita directamente esa posible desafiliación. Esa es la incógnita. Estaba hablando con el secretario general de la FIFA precisamente. Y le acabo de informar oficialmente lo que está pasando y el acuerdo que hemos llegado. Y creo realmente, de verdad, yo no puedo hablar por la FIFA, esperemos que hablen ellos mismos, pero creo que el problema queda resuelto de acuerdo con tu pregunta. Juan, que se levante y lo primero que piensa Juan después de ese traumatismo, lo primero que le dice a la señora, ¿y qué estamos haciendo aquí? Si yo tengo que estar en Maracaibo cumpliéndole a la selección que tenemos juego el día sábado. Creo que son demostraciones contundentes para que ustedes, que son los multiplicadores de este concepto Vinotinto, le demos el mayor respaldo solidario y de respeto a estos jugadores. Venezuela empató con Colombia y pierde con Bolivia, bajando al puesto 6, igualándose en 14 puntos con Chile, Perú y Colombia. Por supuesto que ganar es lo que te da, te llena, te da confianza para enfrentar otro partido y decir, mira, yo le puedo ganar a cualquiera. Antes no le decía,
ganarle al Perú o ganarle a Bolivia, o sea, era muy difícil. Ahora es una obligación de cada uno de nosotros. Ya cuando uno pregunta eso, ¿contra quién juega? Contra Bolivia. Hay que ganarle. Antes uno decía, bueno, no sé, vamos a ver. Ya es un objetivo, no es un anhelo. Entonces ya es más palpable. Ya se puede decir que sí tenemos la posibilidad, igual que todas las selecciones, de ir a un mundial. Y es lo que estamos luchando nosotros, para que ese anhelo se haga realidad. Desilusionamos. Esto, como bien dijimos una vez, nosotros cuando perdemos aprendemos. Así que es toda otra enseñanza que nos deja y esperar ahora contra Perú. Todavía tenemos vida, tenemos actitud y vamos por el frente. Esto apenas es una derrota que golpea, pero que no acaba con ese dulce sueño de seguir, de mantener la lucha. Y ojalá que sirva para lo que viene, no solamente para este presente, sino para el presente lejano y para el futuro lejano. Así me siento, orgulloso de lo que hemos hecho. Hay que reafirmar el reto. Ya no hablamos quizás de motivaciones externas, sino de automotivación, de conciencia de que tienen ellos cada uno los recursos internos para rendir el máximo en la cancha. Venezuela es duro de matar y no nos van a matar.
creo que la federación tiene que hacer un cambio serio, un cambio realmente notorio de representante o de entes representativos hacia la sociedad. Las asociaciones de fútbol están siendo dirigidas por gente no adecuada para estos cambios que está viviendo Venezuela. La Federación Venezolana de Fútbol no pagó a los jugadores de la Vinotinto la totalidad del premio por el triunfo logrado ante Perú. Además, tomó la insólita decisión de anularles el premio si ganaban a Paraguay. Irónicamente, en Paraguay se vive otra realidad. La Asociación Paraguaya de Fútbol duplica el premio a sus jugadores si ganan a Venezuela. ¿Qué pasó, Rodita? ¿Dónde estás, chan? Coño, ya estamos aquí abajo, weón, a 5:30, acuérdate, weón. Con la batidura. Claro, weón, estamos aquí abajo. Dale, dale, pues, dale, pues. Eso, para mí que, hola. Extraño, weón. Sí. ¡Hola, mi abrazo! Gracias, me pongo la vida. Tiene los zapatos negros. Pasó. Ay, va a pasar. Ustedes no se han puesto a pensar que este es el último jueguito aquí. Sí, eso es lo que estaba pensando. Se acabó esta pinga. Nosotros en otras eliminatorias pasadas en este sistema, en el quinto partido estábamos listos, estábamos liquidados. Entonces, claro que es diferente. Estamos en la última jornada y todavía no sabemos si clasificamos o no. Tiene que ser diferente. Que nuestro fútbol ha ido creciendo y que el nivel de nuestros dirigentes se niega a evolucionar y a crecer a la par de nuestros jugadores, de nuestros futbolistas. ¿Tú crees que nosotros hubiéramos llegado hasta este punto de discutirlo a nivel de la prensa, a nivel de todo, si nosotros no hubiéramos conversado y hubiéramos llegado a un acuerdo en común para todos? Bueno, para todos. En la federación se llegó a un acuerdo, se nos dimos las manos. Pero tú crees que es el acuerdo es el adecuado para lo que se estaba peleando? A lo mejor hay un malentendido, pero el acuerdo que se llegó fue el que se está respetando. A lo que yo voy, que es lo que compete a todo el grupo. Lo que se habló, no se le pagó a los muchachos. Eso sí te lo puedo decir. Es increíble cuando se puede presentar una discusión pensando en clasificar un mundial por 1 millón o 2 millones de bolívares. Estamos claros, y eso no les queda para la menor duda, de que no somos ningunos peseteros. Sencillamente estamos queriendo pelear día a día por la evolución de nuestro fútbol y el respeto hacia la persona. Hoy somos nosotros. Personas grandes, de mucho recorrido, pero detrás de nosotros vienen generaciones jóvenes que al comenzar seguramente no van a tener los partidos internacionales que tenemos nosotros y el respeto que podemos pelear nosotros. Queremos dejarles a ellos una gran base para que nuestros dirigentes, el día que les toque dirigirlos, no los quieran manosear y que tengan las mismas condiciones de trabajo que el equipo nacional. Finalmente, la Federación Venezolana de Fútbol le dio la espalda a los jugadores, quienes el 8 de octubre de 2005 salen al campo de juego a conquistar un sueño nacional. Thank you.
esto se terminó. Que yo recojo del partido es que todavía nos falta mucho, todavía nos falta mucho a todos, todavía nos falta todavía creer más. No bajen los brazos, no escuchen a los agoreros, ustedes que son jóvenes. Hay mucha gente que es muy fácil aprovechar el momento malo para dar palo al que pierde. Poca gente en este país sintió alguna alegría interna. No escuchen a esos agoreros. Escúchense ustedes, miren lo que vieron y después saquen su propia conclusión. Estamos con Rafael Petit. Profe, déjeme saludar al entrenador o ganador. No, a vos, Richard, a vos te felicito y no es, sabes que no es demagogia, te aprecio, te respeto, te quiero mucho y te felicito por el gran trabajo. Yo conozco lo que es el fútbol venezolano porque yo formé parte del mismo, yo jugué y la evolución que ha tenido, la mejoría grande, se ve en la afición, en el respaldo que te lo mereces, el respaldo que te dan a vos y a todos los futbolistas. Yo los felicito, nos tocó a nosotros, ojalá que pronto estén. A seleção venezuelana, apesar de não ter mais chances de chegar à Copa do Mundo, mas vem com muita disposição para esta partida. A América do Sul precisa do fortalecimento do futebol neste país. O esporte venezuelano precisa compreender que a prática do futebol é relevante e só tem a agregar o povo venezuelano. No Brasil, nós amamos o futebol. Isso é fundamental para o crescimento do futebol em todo o Brasil. Então eu acredito que para que o futebol venezuelano viesse a ter esse mesmo sucesso, precisava ter um trabalho de base, um trabalho que começasse nas divisões de base, onde os garotos começassem a gostar do futebol como o esporte de maior atenção lá no país de vocês. Então o primeiro passo é colocar na mente dos garotos que devem jogar e praticar o futebol. Depois, isso vai tomando conta e eu tenho certeza que dentro de anos a Venezuela poderá se tornar como o Brasil, um futebol de primeiro mundo, um futebol de primeira linha, entendeu? E que todos gostam do futebol, que é o mais importante. De nada vale todo este esfuerzo, todo este sacrificio, todo este triunfo si no le damos las estructuras sólidas. En el año 2007, Venezuela organizó por primera vez en su historia la Copa América. Construyéndose 9 estadios de primer nivel, con suficiente capacidad incluso para organizar un mundial. Venezuela quedó entre los mejores 5 equipos de América. Sin embargo, para la prensa deportiva no fue suficiente. Pero cuando uno ve esto, por lo menos la evolución de la selección nacional,
del año 66 al 2001, cuando nosotros lo asumimos en enero del 2001, que habían pasado 35 años de historia de fútbol en Venezuela compitiendo en eliminatorias sudamericanas, y habíamos jugado 62 partidos y habíamos ganado apenas 3 partidos. Y nos habían hecho 186 goles. Y en 35 años solamente habíamos hecho 32 goles. Ni siquiera un gol por año. Y que habíamos cumplido 8.67. Esta fue la selección que caracterizó a la Cenicienta. Pero ya tenemos una efectividad de 41% comparado con el 8.67. Para llegar a un mundial, yo creo que faltan 9%, 9 puntos. Hay que estar más o menos en un promedio de 50% para llegar a la competencia mundial. Pero esto, a esto, es mucho lo que pasó. Por Dios, y eso estaba montado con Pastoriza. Richard Pelo que vino aquí a armar, pero no cada seleccionado. Ya Richard Pai cumplió su ciclo. ¿Y quién sería ahora? Venga quien venga. Venga quien venga, la selección siempre va a tener esa identidad que tiene. Pero ¿hasta cuándo? Richard Páez y su hijo le hacen daño a la selección, se tienen que ir. Ricardo David, ¿qué hace ahí? Nada, no hace nada, no hace nada. Que se vayan, Richard Páez, Ricardo David y todo su combo de roca, esos malditos son una mierda. Richard Páez, vaya, te despide la selección, te esperamos en San Cristóbal. ¿Tú conoces a la gente de San Cristóbal? Se escucha, porque grita todo por lo nuevo. Saque a su hijo. ¡Saque a su padre! ¡Saque a tu hijo! ¡Derecha está solo Martín! ¡Gol de Bolivia! ¡Dios! ¡Antes de matar, Rita! Maestro, ¿por qué si la gente ya no te escucha ni pone en práctica tus enseñanzas y la gente no quiere cambiar, por qué tú sigues predicando? Y entonces el maestro le dice, yo sigo predicando para que ellos no me cambien a mí. Está guiando Pérez por el centro, ¡el rebote! Difiero contigo cuando dices que faltó comprensión con la selección, que le faltaron el respeto a la selección por momentos. Me parece que el momento tenso de la tribuna no fue con la selección, fue con un jugador y Ricardo David. Vamos a quitarnos la careta toda, ¿no? O sea,
fue puntualmente con un jugador. Creo que no fue una falta de comprensión con los 11 que estaban en cancha, ni una falta de respeto con los 11. Fue con uno, y tú lo sabes muy bien. Yo tengo una falta de respeto. Yo no acepto falta de respeto ni con uno. Claro, por eso digo que, porque estamos hablando en términos generales, pero nadie dice que fue con Ricardo David. Fue con Ricardo David. Pero sí, yo te estoy respondiendo que no acepto ni una falta de respeto con ningún jugador. Para nosotros la importancia era general, colectiva. Se han picado culebras. Dicen, querido, que perdieron. Sí, eso es lo que le estoy diciendo. Aquí el periodismo ha sido muy pasivo hacia donde tiene que criticar. Hay errores garrafales por parte de otros entes que tienen la responsabilidad de la conducción del fútbol venezolano, que la prensa no ha sido capaz de hacer una crítica constructiva. Constructiva, porque de eso se trata, de criticar constructivamente. La gran mayoría de los medios de comunicación no están interesados en impulsar los cambios que necesita la sociedad. Consciente o inconscientemente, trabajan para dividirla, pues se deben a otros intereses. Deseo manifestar con profundo dolor, pero con firmeza irrevocable e impostergable, la decisión de dar un paso al costado en mi cargo de seleccionador nacional de fútbol de Venezuela, a partir del 31 de diciembre del 2007, fecha en la cual estaba pautada para discutir entre las partes la renovación del actual contrato vigente entre la Federación Venezolana de Fútbol y Richard Páez. Se despide usted atentamente, doctor Richard Páez Monzón, seleccionador nacional de Venezuela. El alma tiene fortalezas de espíritu, pero necesita la fortaleza de un país para sumar esto, porque esto que estamos buscando no es fácil. Conseguir un mundial no es fácil. Por eso el mensaje siempre era de que cuando 11 hombres vinotintos salieran o saltaran a una cancha a defender nuestro país como selección nacional, pues toda Venezuela, los 24 o ahora los 26 millones de venezolanos, tenemos que estar todos unidos, todos apuntando hacia un mismo lado para poder lograr el objetivo. Pero durante esos 90 minutos necesitamos al país con mentalidad positiva. Trata bien la pelota. Me gusta eso, buen toque. Tiene ritmo los venezolanos, como el joropo. Él toca la pelota por abajo, se ve otro sistema de juego que ha evolucionado, ¿no? Pero lo veo un cuadro, ¿cómo le puedo decir? Obrero. Todos para uno. Venezuela es una cantera del fútbol sudamericano también. En enero de 2008, César Farías es designado director técnico de Venezuela. Los jugadores vinotintos no le pierden el foco al sueño mundialista ni a la construcción y el desarrollo del fútbol nacional. No desamparar a la selección nacional, estar pendiente, protegerla, que la organización se siga exigiendo cada día más.
que no le suceda lo que yo viví en la última etapa al próximo seleccionador, que jugó siempre con viento en contra de nuestra gente, que eso es insólito. Todavía en nuestra dirigencia no hay verdaderos proyectos de cambio hacia el fútbol desde su matriz. Todas las barriadas del país no tienen canchas adecuadas para desarrollar fútbol, no tienen actualización de técnicos trabajando en ellas, no se existen balones ni estructura adecuada para desarrollar el cambio que queremos. Bueno, ese es un verdadero reto que le queda al país y en este caso a nuestro dirigente. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas.